Muy buenos días, ¿cómo están? Ya casi tardes aquí en The Gest TV Aprendiendo. Yo soy Mirel y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa especial de protección civil. El día de hoy vamos a hablar sobre la evacuación de inmuebles. Y obviamente todo esto es referente porque el día de hoy pues conmemoramos ya 28 años de aquella tragedia, un 19 de septiembre de 1985, donde pues un sismo terrible de magnitud, 8.1 grados en escala Richter, bueno, pues sacudió a nuestra ciudad y bueno, lamentablemente se perdieron muchísimas vidas. Por eso, aquí en DGSTV, en la Semana de Protección Civil, queremos pues darles a ustedes pues esta información que sea importante, que de verdad le demos la mayor de las importancias, porque podemos salvar vidas, podemos salvar nuestra vida, podemos salvar la vida de las personas que nos rodean en el momento de que ocurra pues alguna catástrofe, algún siniestro, ¿no? Como un sismo. Ayer veíamos lo de un incendio y bueno, pues ojalá que este programa de verdad nos ayude. O más bien, pues le pongamos un poquito para que pueda salvar muchísimas vidas, sobre todo en las escuelas secundarias técnicas. Y por eso, primero las damas, ¿no? Obviamente, les voy a presentar de este lado a Aurora Morlet y a Nayeli Nava, quienes son nuestras encargadas de protección civil de las escuelas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí acompañándolos y importante el tema que es de protección civil, que hay que tomar en cuenta cada uno de los aspectos que tenemos que tener para poder salvaguardar la integridad. Es importante que retomemos cada uno de los puntos, que los planteles sepan lo que tienen que hacer durante, en el proceso y después de un sismo. Bueno, pues le dejo la palabra a mi compañera también para que no acaparemos tanto la cámara. No, aquí todas tienen su tiempo. Pero antes les quiero presentar también a Pablo Martiño. Bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? Pablito siempre nos ha acompañado durante estos programas, nuestro encargado de protección civil aquí en DGEST. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y bien, no, también te ven, Pablito, esperamos gracias. que esperamos que, bueno, les sea de mucha utilidad este programa y cualquier pregunta, duda que tengan ustedes, bueno, pues estamos para servirles. Pues bueno, vamos a comenzar sobre la evacuación de inmuebles. Para empezar, ¿qué es evacuar un inmueble? ¿No? Vamos a, porque la gente dice, pues vamos a evacuar y todos salen corriendo, ¿no? O vámonos y todos se van y ya no tienen como, realmente no existe una estructura para, o que conozcamos una estructura para evacuar un inmueble. Bueno, cada estructura o cada evacuación tiene un proceso. Cada unidad de protección civil, cada responsables o brigadas de protección civil que nosotros tengamos o que empezamos nosotros a estructurar, tenemos nosotros que analizar, empezar a ver ese proceso de evacuación. Como tú lo decías, ya ves que de repente hay muchos inmuebles, ¿verdad? Que yo he visto que de repente vamos a hacer un simulacro, todos agarran, suenan un timbre de una alarma y puntos a correr, ¿no? Nosotros, de alguna manera, aquí en DGES, nosotros con la brigada formamos un protocolo que, bueno, realmente no nos lo sacamos de la manga. Nos lo vino a enseñar un tercero acreditado en protección civil. Nos dieron un pequeño curso para que nosotros realicemos estos protocolos. Bueno, y más que nada, nuestro protocolo, les voy a explicar un poquito del protocolo. Nosotros nos vamos por medio de silbatazos. Agárranos del carro, Pablito, porque Okay. ahí. Nuestra alarma para nuestro protocolo de evacuación es a base de silbatazos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el primer silbatazo que nosotros damos es a cuatro tiempos. El primer silbatazo nosotros lo damos para que la gente empiece a buscar sus lugares de resguardo. El segundo silbatazo, después de unos 3 o 4 segundos, lo damos para que el mismo personal se ponga en posición de resguardo. Ya ahorita se los vamos a mostrar cómo es la posición de resguardo. Y el tercer silbatazo viene después de entre 15 y 20 segundos,
que es cuando nos ponemos nosotros en una posición para poder evacuar. Ya cuando estamos en posición de evacuación, los jefes de piso dan una pequeña vuelta para que veamos que las escaleras, tanto internas como externas, estén en buenas condiciones y podamos evacuar. ¿Por qué las escaleras? Porque recuerden, ya alguna ocasión nosotros les informamos que cuando es un movimiento, las escaleras se mueven en una forma diferente al edificio. Entonces, lo primero que se va a colapsar dentro de un edificio inmueble, pues son las escaleras. Por eso siempre se les recomienda esos letreritos de no corran, no corran, porque es lo primero que no deben de hacer durante un sismo. Las evacuaciones se dan después de un sismo. Ya que hayamos supervisado, que los jefes de piso se hayan supervisado, que las escaleras estén bien, damos el toque de alarma o el cuarto silbatazo, que es cuando ya empezamos a evacuar. ¿Cómo se evacúa? Aquí dentro del edificio lo evacuamos en dos filas, tomando una distancia, como si estuviéramos en la escuela, ya que poníamos así, sí, tomar distancia tiempo, claro. Y vámonos, ¿no? Esto es, ¿por qué la distancia? Esto es porque si llegase a caerse una persona, que se le llegara a caer un bolso, que o cualquier situación, nosotros podamos esquivarla. Y bueno, pues dejarla, ¿no? Y tratar de salvarnos lo más que podamos. Entonces, para nosotros esa es una evacuación, tener un protocolo donde nosotros tengamos una organización para poder evacuar. Ok, ahora, esa es la forma que la hacemos en el edificio, aquí en la dirección general. Pero en las escuelas, que también creo que es bastante importante porque los chicos nos están viendo, uno, no tomarlo a broma, porque de repente dicen, bueno, hacen un simulacro, por ejemplo, y los dicen, simulacro, sí, adiós matemáticas, ¿no? Y ya, para ellos es como lo divertido de brincarse las clases, pero realmente hay que tomarlo con seriedad. ¿Cómo se evacúa una escuela? Bueno, es importante saber que en un plantel educativo, sea cual fuera el grado, lo que tú mencionaste y que es muy interesante, evacuar significa salir ordenadamente, desalojar ordenadamente aquel edificio que sufra o que pueda causar daño físico a los niños, en este caso. El plantel tiene que ser como dices, los niños se dan muy relajo y piensan que, y no, esto se tiene que tomar con mucha seriedad, responsabilidad e invitar a los maestros también que por favor pues cooperen con estos simulacros, porque muchas veces pues no se cuenta con ese apoyo, o no quieren salir, o no proponen también. Que los niños lo hagan y entonces como que no se crea esta cultura. Claro. ¿No? Exactamente, no se considera lo importante que es exactamente los simulacros, porque efectivamente lo mismo que comentaba Pablo con respecto a la dirección general, cómo se maneja, es similar a los planteles. No hay gran diferencia, son similares, porque no estamos hablando protección civil, es diferente en cada dependencia, es lo mismo. Obviamente dentro de las escuelas son los mismos tiempos, se manejan por silbatazos, tienen que igual resguardo cuando esto ocurre. En un sismo, estamos hablando el caso que se llegue a suscitar en algún momento, es importante mencionar que las escuelas cuentan con alarmas sísmicas. Obviamente, estos, en el momento que hay un sismo en Guerrero, que es lo que nos estamos platicando hace unos pocos días, bueno, también fuera del aire, que esto nos avisa. Entonces, tenemos 60 segundos para poder evacuar. Entonces, es importante que también pues lo sepan, porque hay muchos que no conocen, pero hay momentos en que, por ejemplo, se siente el sismo, pero porque no se está ocurriendo en Guerrero. Entonces, ahí es donde tienen que hacer el repliegue y los tiempos que manejaba Pablo, ¿no? Claro, si tienes la oportunidad de salir antes de que tiemble, ¿no? Que te avise el alarma, pues te sales, ¿no? Y en cambio, por decías, ¿no? Tenemos alarma sísmica, pero nos avisa cuando tiembla en Guerrero, pero cuando tiembla en Michoacán, ahí Oaxaca, sí. No te avisa ni Michoacán, ¿no? Ni Oaxaca. Ni Oaxaca tampoco. Sí, yo les quería comentar, se han suscitado diferentes falsas alarmas en torno a la población. Yo les quería comentar que las alarmas que se ponen en los celulares no son 100% eficaces. Hay que esperar o hay que ver, checar en alguna estación de radio. Tenemos diferentes estaciones de radio para escuchar
este sistema receptor de alarma sísmica que viene de Guerrero. Yo les puedo comentar que si escuchan en su celular no se alarmen, porque la alarma receptora que nosotros tenemos en las diferentes estaciones de radio nos va a avisar, pero de un sismo de 6.0 para arriba. O sea, eso quiere decir que el 6.0 para arriba es de magnitud alta. ¿Sí? Y los celulares, la verdad, ahorita de repente están sonando, nos ha suscitado aquí en la dirección general que de repente alguien trae un celular, les suena la alarma sísmica y ¡boom! Ya salen corriendo, ¿no? Y son falsas alarmas, estamos viendo, checando el sismológico nacional y no hay temblores, ¿sí? Entonces, es así como que los celulares es como la alarma pirata, ¿no? Que tenemos nosotros por aquí, puedo decir. Mira, no son eficaces, ya lo comprobamos, no siempre son eficaces, por eso no hay que de alguna manera alarmarnos tanto con eso. Recuerden, y les vuelvo a repetir, que la alarma sísmica real nos va a detectar de un sismo de 6.0 grados hacia arriba, de menos no. Sí, porque si de repente suena tu alarma y resulta que de 4.0 y tanto, pues no tiene, ¿no? No es como de magnitud alta. No es factor de riesgo. No es factor de riesgo, ok. Otra cosa que considero importante… Ah, no te viste, Pablo. Que no es factor de riesgo los de magnitud baja. Okay, perfecto. Yo sé que es alarmante cuando escuchamos, sentimos el sismo, escuchamos sismo, pues sí es preocupante, ¿no? Pero sí es importante que también sepan, a través de este medio que ahorita estamos compartiendo, es de que no deben de correr. Ah, es que está apagado, a ver, seguramente, para arriba. No, sí, a ver, te lo cambio de micrófono si quieres. Sí, eso. Es que no deben de correr. Es importante algo que nosotros estamos ahorita trabajando con los compañeros de las escuelas, es de que es importante que sepan que en el momento en el que hay un simulacro, se potencializa su peso, entonces es necesario que hagan un repliegue, no tienen por qué salir corriendo, tomar un poquito más de conciencia los alumnos, las autoridades, los maestros, porque en verdad, tomen en serio esto, porque sí es algo muy importante. Creemos que Protección Civil no le dan la seriedad que debería de ser, ¿no? Claro, ¿no? Y además existe obvio, algo desde chiquita te plantean, ¿no? Bueno, de toda la vida. No corro, no grito, no empujo, y ahora ya también aplicamos la de no tuiteo, ¿verdad? Porque uno viene en las escaleras y vienes con el teléfono y está temblando. Entonces, obviamente, no se lo decimos nada más, chavos, porque, ay, es que los quieren en orden, ay, es que nos controlan, ay, no, de verdad es no corro, no grito, no empujo, porque alteras a las demás personas, ¿no? Bueno, yo les voy a comentar rápidamente, les voy a decir algunas indicaciones de lo que se tiene que hacer antes de un sismo. Primero, vamos a formar una brigada de protección civil. Esa brigada se forma con voluntarios que quieran participar en las diferentes brigadas. Tenemos, por ejemplo, brigada de búsqueda y rescate, tenemos brigada de comunicación, tenemos brigada de primeros auxilios, tenemos brigada de evacuación de inmuebles. Y bueno, y entre son 4 o 5, no recuerdo, no sé si ya las dije, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es que formemos. Ya que formemos nuestra brigada de protección civil, vamos a hacer una acta constitutiva. El acta constitutiva nos sirve para formalizar la unidad interna de protección civil que nosotros vamos a empezar, ¿verdad? Después hay que hacer un programa de mantenimiento preventivo, de riesgos internos, un censo de población, capacitación del personal de la Unidad Interna de Protección Civil. Esos programas de riesgos internos es algo así como tenemos algunos formatos que nos manda la Secretaría de Educación Pública, la Oficialía Mayor, que es podemos decir que es un formato universal, donde nosotros vamos a describir los riesgos que nosotros podamos tener aquí internos, como son tuberías, como son instalaciones eléctricas. Bueno, esto yo me alargo un poquito porque quiero que ustedes sepan que la protección civil no nada más es evacuación, que la protección civil abarca varios campos, ¿no? Ahorita es instalación de tuberías de agua, es instalación eléctrica, es pintura, es cómo están los archiveros formados, dejar despejadas todas las zonas de resguardo.
¿sí? Para empezar. Después, que las mismas brigadas conozcan los teléfonos de emergencia, porque no, nada más ahorita las brigadas que nosotros estamos formando sirven para que nosotros tengamos como prevención, ¿no? Algún caso, algún siniestro, y para que posteriormente nosotros podamos activar los teléfonos de emergencia y ya las unidades correspondientes de emergencia externas pues vengan a auxiliarnos, ¿no? Y después durante un sismo nosotros tenemos que hacer buscar refugio al lado de escritorios, bancas, en este caso como los niños, y ponerse al lado de las bancas o de los escritorios. Okay. ¿Eh? Sí. De bolón. Pablito, de repente en las escuelas, ¿no? Los niños traen la mochila que pesa 3 toneladas, porque les ponen unas cosotas. ¿Y dónde ponen las mochilas los niños? Generalmente las ponen junto a los, ¿no? Junto a su. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo les podemos? ¿De qué manera podemos organizar esa parte? Las mochilas tienen que estar segundo piso, tercer piso para arriba. La mochila tiene que estar enfrente. Enfrente. Para que el momento del niño salga, me explico, le dé tiempo a salir, se pare, ajá. Si ya está el sismo corriendo, se cubra, se proteja en posición de autoprotección, okay. Cabeza y caja torácica, okay. Y esperar a que se le dé las indicaciones, ya que haya pasado el sismo, o verificar los daños, que tenga el edificio. Entonces la mochila siempre tiene que ir frente a ti. No puedes ponerla de ladito, nada de que maestro. No, no, los no, pasillos no deben estar despejados. Pero eso es ahí donde dependen los maestros, que estén constante supervisando que efectivamente se está realizando esto, porque nos encontramos en donde algunos planteles pues no lo hay. Ahorita que se está abriendo este espacio es importante que tengan esta recomendación, deben de tener así las mochilas, no obstruyendo el paso, y deben de tener pues despejadas las áreas y más las aulas, ¿no? Sí, sobre todo. Y por ejemplo las oficinas, ¿cómo le hacemos para tener despejado el área? Bueno, ok, precisamente por eso vamos a hacer una campaña con el personal de Protección Civil para que visitemos los diferentes pisos, los diferentes departamentos y podamos nosotros comentarles a las autoridades que pues empecemos a despejar, ¿verdad? Las áreas de seguridad, como son estos muros de carga, como son los escritorios, quitar algunas cajitas que por ahí se ven que son de peligro. De alguna manera tenemos la idea de que inclusive los archiveros estén en una zona nada más exclusivamente de archiveros, donde no haya gente adelante de los archiveros. ¿Por qué? Porque los archiveros, como no están empotrados en un movimiento, no se van a caer, pero van a salir los cajones disparados. Entonces, sí, imagínate, estábamos sentados y de repente tenemos el archivero un golpe fuertísimo, pues ahí vamos a tener más lesionados. Claro. ¿Sí? Oigan, antes de que continuemos, ella me va a regañar por el micrófono, antes de que continuemos, quisiera mandarle saludos a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas, a la 56, a la 72, a la 104, a la 11, a la 13, a la 48, a la 53, a la 60, a la 64, a la 88, a la 26, a la 96, a la 28, por acá también a la técnica 100, les mandamos un fuerte saludo, y seguramente todas las demás escuelas que están pues viéndonos, pero que no están registradas en el chat, les recordamos que es muy importante para nosotros que todos sus comentarios, bueno, pues nos los escriban, nos manden sus dudas, sus comentarios, aquí tenemos a tres expertos que seguramente, que van a contestar todas sus dudas antes de que termine el programa, y bueno, pues vamos a continuar durante el sismo. A ver, Pablito, ¿qué más tenemos durante el sismo? Ok, durante el sismo. Otra recomendación es quedarse dentro de las instalaciones hasta que pase el movimiento sísmico y esperar las instrucciones que damos el personal de Protección Civil, ¿sí? Hay mucha gente que sale corriendo, ya lo comentábamos, eso está pues mal, ¿verdad? Inclusive si no hay escaleras, ahorita a lo mejor nos hemos estado preguntando, tú lo estás diciendo por las escaleras, pero hay lugares donde no hay escaleras, o sea, no aguanta, pero si tú sales corriendo,
podemos correr el riesgo de que si estamos en una avenida pasa un auto y ya, ahí nos quedamos. Salimos y de repente se cae un cable de luz y ahí también nos quedamos. Un tropiezo, algo, lo que fuera, hay veces que si son movimientos mucho muy fuertes que se han dado, que se vaya a abrir hasta el piso, nos quedamos. Entonces... No, realmente porque son siniestros que se van dando, ¿no? A lo mejor aquí en el Distrito Federal no los hemos visto cerca, pero yo con la experiencia que he tenido del 85, pues realmente vi cosas que quedé impactado, ¿no? Con todo esto. Entonces sí, sigan estas recomendaciones. Otro punto es este del que tenemos que en caso de tener la alerta sísmica receptora, proceder inmediatamente a la evacuación, no hacer el protocolo que nosotros tenemos, sino si nosotros llegamos a escuchar esa alarma receptora, vamos desalojando, tenemos de 50 a 70 segundos para salir, y bueno, esto yo se lo recomiendo únicamente a los que estemos en planta baja y a primer piso, según como veamos. Los demás pisos, mejor quedarse y poder seguir el protocolo. Okay, resguardarse. Sí. Okay, eso es exacto. Eso es importante. Repliegue, resguardo y después evacuación. Y es lo mismo, para no sonar tan repetitivos, efectivamente es lo mismo en los planteles, ¿eh? No hay ningún, ya les vuelvo a repetir, no es diferente, es lo mismo. O sea, lo que comentaba ahorita Pablo, es lo mismo. Tenemos que ver el repliegue, estamos hablando del segundo, tercer piso, que en planteles son muy pocos, ¿no? Casi más en oficinas, pero sí en planteles, lo que es planta baja, el primer piso son los que evacúan cuando sucede lo de la alerta sísmica y los demás pues solamente son repliegue. Okay, ahora, tengo una duda, generalmente, bueno, no, de repente llega a pasar que alguien se cayó, que alguien no puede salir del edificio por cualquier situación, que ya se atoró en cualquier parte. Entonces, ¿qué hago yo como persona, no de protección civil, ¿no? Como cualquier civil normal, ¿qué hago? ¿Lo ayudo? ¿Lo levanto? ¿Me quedo? ¿Me salgo con él? ¿Lo dejo ir? ¿Qué se hace en esos casos? Lo que vamos a hacer en esos casos suena muy cruel, pero finalmente estamos guardando las vidas, ¿no? Atrás de nosotros, si nosotros vemos que una persona se cae en medio, hay que checar nosotros que atrás de nosotros viene bastante gente. ¿Y qué hay que hacer? Pues lamentablemente hay que dejarla. Y esperar y dar aviso a que lleguen los rescatistas, de protección civil y le puedan dar auxilio. Es lo mismo con personas que sufren crisis nerviosas. Entonces, lo que hay que hacer primero para que no perjudiquen a la evacuación de los demás, dejarlas al último y ya acompañarlas cuando ya todos hayan salido, ¿sí? Igual las personas, que usen tacones, pues si no se los quitan, también son las que van a evacuar al último. Sí, porque luego traen, aparecen pollitos espinados, o se los quitan o hasta el último. Y tampoco, por ejemplo, las personas que sufren crisis nerviosas, de repente, ¿así? Pues es que está bien agarrado. Las personas que de repente llegan a sufrir alguna crisis nerviosa, pues nos espantamos, ¿no? Y empezamos, y le gritamos, cálmate, no te pongas, ¿no? Y hasta cachetada le metemos. ¿Y qué es lo que provocamos? Que nosotros mismos alteramos también a las demás personas. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Que también llegan a ponerse muy nerviosos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo trabajamos con ellos? Bueno, de hecho ahí el trabajo constante es por eso el que pedimos mucho apoyo son con los maestros, porque de hecho son los maestros ahí los que tienen que estar apoyando a los alumnos. Como dices, sí, es algo cruel, ¿no? Pero lo tiene que dejar porque efectivamente no te puedes quedar. De hecho ahí en ese caso pues llegan lo que son las autoridades de protección civil y que son los encargados de las escuelas, quien tiene que verificar que efectivamente estén todas las aulas, no haya ninguna persona lesionada, y si es el caso, ellos son los que se van a encargar en cuidar a estas personas, pero tienen que evacuar. Ok, ¿por acá? Sí, sí es importante que a los maestros, sobre todo, hacemos hincapié en eso, que nos apoyen, que en verdad pongan mucho empeño con los niños, porque se trabaja hasta con 50, 40, 50 alumnos, es difícil controlar un grupo tan grande, claro, porque no falta el relajito, no falta el que molesta a la compañera, pero sí tomar en serio desde los simulacros para que después que venga un evento de esta magnitud o como se han presentado, sepamos qué hacer y salvemos
vidas. Pues claro. Oigan, aquí la técnica 104 dice, gracias por su información, es importantísima para una cultura de protección, ya que en los simulacros nos podemos dar cuenta del nivel de organización de nuestra escuela. Muchas felicidades. Felicidades, he estado escuchando, pero no me había podido conectar en el servidor. Me parece muy interesante todo lo que están trabajando, dice la técnica 38. Excelente programa, dice la técnica 96. Es importante contar con esta información y agradecemos las recomendaciones que nos están dando a conocer, dice la 56. Y la técnica 30, es una realidad, hoy en día los temblores, junto con los, bueno, obviamente los sismos, ya en diferentes lugares, se han dado en diferentes lugares del mundo junto con México y estamos sufriendo de estos movimientos muy seguido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan seguido? No soy sismólogo, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo la información. Lo que pasa es que dentro de las costas de Guerrero, entre Guerrero, Michoacán y Oaxaca, existen unas placas que se llaman placas tectónicas. Las cuales, bueno, no las he visto, las cuales ahorita han tenido movimiento y entonces cuando van golpeando, cuando golpean esas placas, hacen que esa ola o esas ondas uh-huh. se vengan desde la costa hasta acá, hasta nosotros, México. Claro. Exactamente. Entonces, esas placas por años se han estado moviendo. No son placas, son placas que están abajo del mar. Desgraciadamente están abajo de la zona hotelera de Acapulco, lo fuerte está ahí, entonces por eso también es la razón de que se tenga una alarma receptora de Guerrero para acá, porque saben los sismólogos que realmente cuando esas placas llegasen a pegar más fuerte o a encimarse una de otra, entonces iba a haber una catástrofe tremenda, ¿no? Algún terremoto muy, muy fuerte. ¿Cuándo se puede dar eso? En cualquier momento. Por eso nosotros les decimos que hay que estar verdaderamente con conciencia, que sigan las instrucciones que nosotros les estamos dando, las recomendaciones. Posteriormente aquí en la DGETS, Nayeli nos va a hacer favor y la compañera de dar un pequeño tríptico que nosotros realizamos, de qué hacer antes, durante y después de un sismo. Y que no lo tiren, ¿no? Que no lo echen a la basura, es de suma importancia. A lo mejor este pequeño papelito nos puede salvar, ¿no? La vida, a lo mejor no de muchos, pero si nosotros lo leemos, si nosotros lo vemos, nos va a ser de gran ayuda. Por supuesto. ¿Y después? ¿Qué hacemos después entonces del sismo? Ok, después. Acá me lo estoy chutando, ¿eh? Porque bueno, pero finalmente nosotros lo realizamos. Ya ven cómo sirve el papelito. ¿Cómo se ayuda para salvarte por lo menos de guía de programa, sí, ¿eh? No, lo que pasa es que como fue... Lo voy a mostrar. Sí, no, okay. Es importante que sepan que eso lo estamos distribuyendo a todos los planteles, o sea, no nada más lo tenemos aquí porque nosotros lo queremos tener. Efectivamente, esto ya se está empezando a difundir por los planteles. Es importante que, bueno, ahorita a través de este medio nuevamente lo vuelvo a repetir, que se enteren que en las escuelas está esta información, hay que empezar a difundirlo, hacer conciencia de todo esto, de lo que estamos hablando en estos momentos. De hecho, ahorita nosotros somos nuestra base de lo que estamos hablando en estos momentos. Y es importante que todos conozcan cada uno del proceso de ante un sismo. Ya que, bueno, además es que este tríptico, les voy a presumir, no ha sido nada más diseñado porque se diseñó, ¿verdad? Investigamos, checamos, claro. Analizamos con las personas capacitadas también para Protección Civil. Y bueno, hicimos algunas cosillas, quitamos, pusimos y bueno, finalmente quedamos, ¿no? Porque queremos que de alguna manera, pues aquí toda la dirección general con sus planteles, pues tenga toda esta base, ¿no? Para uh-huh. poder ver y decir, ah, mira, efectivamente eso es lo que se va a hacer, ¿no? Y no nada más dentro de aquí de la dirección general, ¿no? También todo esto se puede utilizar para nuestro hogar, para la calle, claro. Para los centros comerciales donde vamos, los cines, todo eso, claro. ¿Sí? Que además, bueno, en algunos momentos vienes en la calle, ¿no? Como dices, te agarran el súper y ¿qué haces? Pues replégate donde puedas porque las latas te caen de donde sea, ¿no? Entonces, tener también esa parte de conciencia de que te pueda servir nada más para la escuela, nada más para la oficina, en cualquier circunstancia. Pablito, antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir, ¿nos pueden mostrar una vez más la posición de resguardo, por favor? A ver, Pablito, ahí va, Pablito,
Yo te ayudo con el micrófono. La posición que usamos es siempre la posición al lado de un escritorio, la posición de descubriéndose, así, okay. Y hacia el lado de este izquierdo. ¿Por qué hacia el lado izquierdo? ¿Qué estamos haciendo con esta autoprotección? Nos estamos cubriendo, perdón, nos estamos cubriendo la parte de un órgano vital. Así, para que vean. ¿Aquí? Es que Polito está muy alto, tengo que parar de poner. ¿Así? Todo completito, ahí está. ¿Así? Ok. ¿Así? ¿Así? Así y hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y bueno, y lo más agachado que se pueda, no me puedo agachar mucho. ¿Eh? Okay. Estaba la pancita de Pablito. Oigan, chicos, ven por qué es importante no tener pancita. ¿Qué pasa? Estamos cubriendo nosotros los dos órganos vitales, que es la cabeza y es el corazón. ¿Sí? Si se llega a colapsar algo, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a proteger con esta parte. Y quizá nada más salgamos con algunas costillas rotas. Bueno, pero del mal, de los males el menor. El mal es el menor, ¿sí? Entonces, por eso es la autoprotección que nosotros damos. O sea, tiene un porqué, no nada más por agacharse y decir me voy a proteger, ¿sí? Estamos cuidando nuestros órganos vitales, que es lo importante. Pues bueno, ahí lo tienen. ¿Algo más que quieran agregar al programa del día de hoy, chicas pues guapas? Invitar a todos, gracias. Invitar a todos que por favor tengamos una cultura de prevención. Que nos cuidemos, protejamos, porque un sismo no sabemos cuándo nos va a tocar, pero si sabemos qué hacer en esos momentos, podemos salvar nuestras vidas y de demás personas. Perfecto. ¿Por acá? Pues hacer, que también hagan un poquito más de conciencia, no nada más los alumnos, sino también lo que son las autoridades, por favor, necesitamos mucho apoyo de ellos, claro, para poder implementar todo esto de trabajo que estamos, bueno, junto con Pablo, estamos ahorita iniciando, pero que no nada más es de ahorita, sino que este es un proceso que va a requerir de mucho, mucho, mucho trabajo. Claro que sí, Pablito. Pues yo nada más que concienticen, que cualquier duda que tengan, se pueden acercar al octavo piso, a la coordinación administrativa, nosotros los podemos sacar de algunas dudas, podemos darles alguna orientación, lo que es respecto a protección civil. Perfecto, pues ahí lo tienen, y también si ustedes quieren ser parte de la brigada, bueno, pues asesórense, pónganse en contacto con sus autoridades para poder ser parte de pues obviamente, ayer lo dije, de los héroes, porque verdaderamente son nuestros héroes, nuestros verdaderos, nada de Spider-Man, nada de Superman, nada, no, ellos, los de Protección Civil, obedecer sus instrucciones, estar al pendiente de lo que nos dicen y así, bueno, pues poder salvar nuestra vida y la de los demás. Así que chicos de secundarias técnicas, pónganse abusados, nada de que ¡ay, simulacro, qué padre, ya nos brincamos la clase! No, de verdad, háganlo pues de la manera más seria para que puedan tener esta cultura y poder heredarla después. Así que recuerden que están en DGSTV, TV Aprendiendo. Yo los invito antes de irnos a que se den una vuelta por radio, por DGS Radio, porque DGS Radio es tu radio. Rola que pidan, rola que les ponen. Vamos a hablar de noticias, tenemos mucha programación el día de hoy, así que no se despeguen de las programación, obviamente, de DGS Media. Muchas gracias, yo soy Mirel, gracias a la Brigada de Protección Civil. Gracias. Están en DGS TV, TV Aprendiendo.